innovar es desarrollar algo que es relevante para la gente, aporta valor a todos los involucrados y que por ser mejor, por ser relevante, por ser nuevo y por aportar valor, tiene un beneficio económico al final para varios. Yo creo que la idea que teníamos antes, donde yo hago algo y yo capitalizo todo el valor que ese algo crea, es un pensamiento de la era pasada. Yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es diseñar plataformas que permitan que varias personas aprovechen los beneficios de esto. Yo creo que es muy importante que se salgan de su zona de confort. Hay muchas organizaciones que son líderes o que son dominantes, que han hecho las cosas bien, ¿no? Pero siempre es bueno salir un poco de tu zona de confort y hacer las cosas de una manera distinta. Simplemente para experimentar, empujar a su gente a probar nuevas cosas, hacer algún experimento. No siempre el éxito se debe a lo que has hecho, sino que el éxito futuro se puede deber a lo que no has hecho todavía, ¿no? Entonces, yo sí invitaría a la gente a hacer las cosas de manera un poco distinta. Esos 4 días van a experimentar una nueva forma de resolver problemas. Los vamos a retar a que entiendan muy bien cuál es el problema real que van a resolver y que lo traten de resolver no con base en un pensamiento racional o lo que su experiencia quizás les indica que es la forma tradicional de resolver el problema, sino que van a pasar por un momento de observación, de empatía, de inmersión en la vida de la gente, de divergencia de ideas, ¿no? Y pensamiento creativo, de convergencia de ideas, de prototipado y experimentación, que van a sentir que la solución final es mucho más exhaustiva y mucho más adecuada que la que podrían tener simplemente en un pizarrón un grupo de gente inteligente.